las 9:35 ya el domingo 1 de septiembre. Ya finalizamos nuestra participación dentro del equipo aquí en el Mister México 2024, la entrega número 72 del Mister México. Muy cansados, pero muy contentos. Estuvo muy maratónico desde que iniciamos, estoy hablando desde el día jueves hasta ahorita, sin parar. Y lo que vamos a hacer ahorita es explicarles cuál fue todo el proceso, desde que comenzamos el día jueves hasta ahorita el día domingo, ¿vale? Iniciando con el día 1, que el jueves fueron las inscripciones. Esperamos a que llegaran todos los atletas, cada quien llegaba a diferentes partes y nos juntamos todos ya en el WT Center. Allá me encontré con varios de los atletas que venían llegando a diferentes partes de México. También me encontré con varios atletas aquí de Sonora, en la cual pues pudimos convivir un poquito. Otros amigos que venían de otros estados también que pudimos convivir y platicar y compartir varias cosas. Algunos estaban mostrando de que los chequeos, cómo se miraban, pedían hasta qué opinábamos al respecto. Pero la verdad, yo qué iba a opinar, se miraban excelente. Se miraban excelente, tanto que ganaron sus categorías ya ahorita domingo. Las ganaron los dos monstruotes. Y también otros de Sonora también que ganaron sus categorías. De ahí hicimos fila. La fila es larga. Y muchas veces los competidores se van 2 horas antes, 3 horas antes, que es algo que siempre les recomiendo, porque es mejor hacer 2 horas antes de fila que hacer una fila 5 horas después. Y sí, fueron de los primeros en inscribirse. Un poquito confuso al inicio, porque como que no había muy buena logística, no sabíamos exactamente para dónde ir, y como llevaba muchos atletas que iban por primera vez a un Mister México, también era un poquito complicado. Pero ya los dejé ser, cada quien se inscribió, fueron clasificándose. Muchos ya sabían a dónde iban, pero otros todavía no sabían si iban a ir a novatas o iban a ir clasificadas. Fue el caso de Jackie, que venía muy segura de que iba a ser wellness novata, y de repente los jueces le dijeron que no, que ella era clasificada, y yo le dije, tú eres clasificada, pero te quieres ir a novatas, pero inscríbete, estoy seguro que te van a cambiar. Dicho y hecho, la cambiaron a clasificadas, y fue lo que se presentó el día de hoy. Ya después de ahí, en este día, lo que hice fue venirnos para acá, para el hotel, después del pesaje, porque eran los pocos momentos en los cuales los iba a tener todos juntos, para poder checar ciertos detalles. Fue un rollo porque aquí realmente aquí en esta habitación no hay muy buena iluminación, solamente esta, pero estoy aquí abajo. Pero como tal, para checarlos no había muy buena iluminación. Así que estuvimos moviendo aquí todo, salimos al pasillo también a poderlos checar, que había muy buena luz en el pasillo, pero no me dejaban traerlos desnudos y bichis ahí con posador en el pasillo, así que nos volvimos a meter acá. Muchas muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Antonio, del Departamento de Seguridad. Sí, claro. Vengo a comentarles la actividad que están haciendo, no se puede hacer en los pasillos. ¿Nos puede hacer esto? En dado caso de que se pueda hacer, se necesita una autorización. Ok. Y se les va a hacer un cargo. ¿Un cargo? ¿De cuánto? En caso de que les autorizara. Ok. En este caso, ahorita sí tendrían que pasar a su habitación y dejar de hacer la actividad. ¿Adentro? Ah, ok, no hay problema. Sí. No te preocupes, gracias. No, gracias. Va de nuevo, va para adentro y vamos a pasar otra vez. Fue un momento en el cual estuve checándolos. Fue la primera vez que pude checarlos y corregirlos de manera presencial, lo cual yo pienso que para el atleta es muy importante. Se siente acompañado, se siente atendido, y me agrada mucho eso. Siempre esa cercanía con el atleta, el tener esa atención con ellos, el poder agregarles algo más a su preparación respecto a su presentación en general. No solamente en su dieta, en su entrenamiento, en su fármaco, en su suplementación, no, sino que en general, en toda su proyección, me agrada poder darles un poquito más y agregarles un poquito más. Y el hecho de checar y corregir sus poses ayuda bastante. Fue el caso de Ana, por ejemplo, Ana Nava, en la cual en la categoría de figura se tiraba mucho para enfrente, lo cual borraba mucho el trabajo que tiene abdominal y de sus piernas. Entonces, unas pequeñas correcciones ahí para que la espalda realmente se abriera. Muestras los dorsales, estás mostrando tu pecho, no estás mostrando los dorsales. Pues si tú haces esto, ya muestro los dorsales. Entonces, te estás inclinando demasiado hacia enfrente, de manera que pierdes la vista, ¿ok? Entonces, va de nuevo, ¿vale? Y también sus piernas no se vieran tan pequeñas. Hay ciertos tips que puedes hacer en los cuales puedes sacar un poquito más el glúteo, un poquito más la pierna, empujando tu pierna de enfrente que va a los jueces con tu pierna de atrás, y dar la apariencia que la pierna es más grande, el cual fue el caso, y posó excelente allá. Tienes que verte un poquito más elegantona, ¿sabes? En lugar de decir, en lugar de decir, ¡uy! No, es así, ¿sabes? Así. Frente en alto, pa. ¿Sabes? No, me voy a caer. No, es pa, y así. Y cada pose que hagas siempre es pa, pa, ¿vale? Entonces, otra vez, ¿vale? Ya ese fue el día jueves, cerrando. Para el día siguiente, que fue el día viernes, el día
uno de competencias. Iniciamos las competencias muy temprano con las categorías de bikini y las categorías de wellness. Fueron tres competidoras en ese día. Iniciamos con bikini, en la cual Frida se presentó. Presentó un paquete muy completo. ¿A qué me refiero? Yo con Frida ya he trabajado bastantes años y el año pasado en Mister México quedó en dos terceros lugares. Obtuvo trofeo en las dos categorías que compitió. Y en esta ocasión no obtuvimos, la verdad, el top. Fue la única atleta la cual, bueno, ella y Ana fueron las atletas que no consiguieron un top, pero aún así estoy muy contento con lo que es su trabajo. ¿Por qué? Porque el evento pasado yo le dije, vamos a enfocarnos en que el glúteo se vea más grande y en que tu espalda se vea mucho más trabajada y que tengas una mayor presentación, una mejor presentación en el escenario. Y eso fue lo que se logró. Tuvimos un glúteo más grande, una mejor presentación en el escenario, se desenvolvió muchísimo mejor, pero curiosamente en este año vi que a las bikinis las pedían un poquito más secas, las pedían un poco más cortadas, a diferencia de otros años donde las pedían un poquito más suaves. Decían, de hecho, que no estuvieran muy estriadas, que no hubiese muchas divisiones musculares. Y yo vi que las que ganaron, pues todas sus piernas estaban totalmente cortadas, la espalda estaba totalmente cortada, lo cual no es queja, solamente pues a eso venimos, ¿no? A saber qué es lo que están pidiendo y sobre qué trabajar. Pero como tal, con Frida, no le pongo ni un pero a su presentación. Presentamos exactamente lo que quería presentar, presentamos exactamente lo que se trabajó, que era un mejor glúteo, una mejor forma, y eso se presentó. Así que muy contento con eso, con ello. De ahí Geraldine hizo su debut aquí en el Mister México, en un campeonato nacional. Venía del Mister Sonora a ganar sus primeros lugares en todas sus categorías. Compitió en tres y ganó sus primeros lugares. Inició aquí en la categoría de Games, un poquito nerviosa. La noté muy nerviosa al inicio, como que un poquito desconfiada. También me dijo que se sintió un poquito mal, que tenía poquita calentura, porque el día anterior creo que fueron a hacer el súper y les llovió. Entonces dijeron que hasta estaban temblando del frío. Y durante el transcurso de la mañana se sentía con un poquito de fiebre y como que no estaba totalmente como que concentrada por lo que estaba sintiendo, ¿no? En cuestión de la sintomatología que estaba presentando. Yo me he preocupado de que si me fuera a enfermar. Sí le pegó un poquito el bajón, quedó en sexto lugar, que es un muy buen lugar. Estamos hablando que eres número 6 nacional de todo México. Pero ella sabe y yo sé que se pudo haber posicionado un poquito más arriba. No estoy diciendo que hubiese ganado. Yo creo que la chica que ganó merecía ganar. Pero sí se pudo haber posicionado un poquito mejor, pero no pasa nada. A eso se viene, a aprender. Es su primer momento en una tarima nacional y cualquier persona que se ha parado en una tarima nacional sabe los nervios que se siente el estar ahí parado. Se siente bastante orgullo y deberías estar orgulloso, pero los nervios no se quitan. Creo yo que eso es totalmente aprendizaje. Hablé con ella, le dije que descansara un poquito y regresó a competir otra vez como a eso de las 3 de la tarde con una actitud totalmente diferente. Se cambió el chip totalmente, compitiendo en la categoría de bikini juvenil y ganando su primer lugar en la categoría de bikini juvenil. En esta edición, en esta 72 edición del Clásico Mister México, la imagen es Sonora. Y Wenceslao está feliz. También tuvimos la participación de Melissa Vega, debutando también aquí en el Mister México en la categoría de wellness. Le fue bastante bien también, obteniendo un sexto lugar en su categoría. Aunque el momento de salir de su categoría estaba un poquito sentimental. No estaba triste porque quedó en sexto, no estaba triste por eso. Solamente estaba en una duda constante si era su categoría o no, si realmente pertenecía a esa categoría o si debería irse a una categoría más baja como bikini en cuestión de tamaño. ¿Qué traes? Yo quiero que estés feliz. Yo estoy feliz. Muy bien. Te miras muy bien. ¿Tenemos chance de comer más de aquí o el domingo todavía? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? ¿Te sientes triste? Tienes un sexto lugar nacional. Y tú creías que no ibas a ganar nada aquí en nacional. ¿Pero crees que la categoría está para mí? Totalmente. Te falta tiempo nada más, pero es para ti. Por ejemplo, ¿es que no viste a las que estaban después de ti? Por ejemplo, la categoría después de ti, si tú hubieras estado en la categoría que está después de ti, tú ganas primero. ¿Ok? ¿Qué pasa? A veces nos tocan competidoras muy duras. ¿Ok? Te tocó la Navia iba a ganar, que es la de azul. ¿Ok? De esas otras dos que estaban muy patonas. Yo te dije, nos falta tamaño, pero tú eres wellness. O sea, de eso no dudes. No dudes porque aquí es. El punto aquí es nada más seguir trabajando. Pero de todas maneras, te faltan 2 días para comer. Yo te dije, ese no es el evento. Aquí no se llega al tiempo, se llega al otro. Llevas un día comiendo. A ti te pegan los 3 días. Tranquila. Y aún así lo ves el sexto a nivel nacional. No dudes de ti, porque yo no estoy dudando de ti. Yo tampoco. Si yo dudara de ti, te diría, vamos a replantear las cosas y vamos a ver qué otra cosa hacemos. Pero no, yo lo que acabo de ver ahorita es, aquí es.
Falta tiempo nada más, no te desesperes. ¿Qué? Aparte, gózalo, lúcelo. Estaba acostumbrada a number one. Ah, claro. Sí, lo mismo. Este es un escenario. No, lo mismo le pasó a la Geraldine ahorita. La Geraldine me ganó todo en primero allá en Sonora. Perdió en el evento de la... No, para nada, pero sí pega el trancazo. Y como yo siempre les digo, wellness no es unas piernas gigantes y ya, es armonía, ¿ok? Wellness es una estructura de arriba trabajada, femenina, armoniosa, con un tren inferior más trabajado y más grande, pero no es gigante y ya. ¿Por qué? Porque muchas veces las atletas suelen desarrollar mucho tamaño en toda la pierna o solamente los cuádriceps gigantes, pero no hay un glúteo trabajado ni un femoral trabajado, pero para ellas ya son wellness. Y sí, no entras en bikini, por lo tanto serías wellness, pero hay que darle armonía a esa pierna. Si ya tienes mucho cuádriceps, entonces hay que trabajar un poquito más el femoral y el glúteo. ¿Para qué? Para que se vea armoniosa la pierna y no se vea solamente un bulto gigante delante de ti, y en los posteriores, en tu pose posterior, espalda, glúteo, femoral, falte trabajo. En el caso de Melissa, ella tiene todo el cuerpo trabajado, todo. ¿Le falta tamaño? Sin duda alguna. Le falta mucho tamaño, pero es wellness. Yo le he dicho, eres wellness. Y quedó en sexto y entró un poquito dudosa, ¿no? Después de su categoría, pero quedó en el top nacional. De ahí le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una estrategia. Si te sientes chiquita, sí te veo pequeña, pero no te ves mal. Y los jueces lo notaron. ¿Por qué? Porque había a un lado de ti personas más grandes, atletas más grandes que tú, con más pierna que tú, y tú les ganaste. Ahí es donde vuelvo a rectificar que el tamaño no es tan importante. Es un paquete completo, es como posas, y su presencia en el escenario es bastante grande. Se da a notar, ¿vale? Pero, pues bueno, entró un poquito sentimental después del evento, pero todo en orden. De ahí hice unos ajustes para los siguientes días y ya, venimos a descansar un poquito. Y de ahí nos vamos al día número 2, que fue el sábado. Ya el sábado nos tocó con Ana, que es la chica que entró a figura. Ahí, por ejemplo, no nos colocamos en el top tampoco, pero se miraba muy bien. Yo sí creía que iba a quedar en el top, pero estoy muy consciente que le falta trabajo muscular, el cual se va a lograr solamente con tiempo. Pero Ana presentó una forma muy bonita, una cintura muy pequeña, unas piernas muy trabajadas, muy rayadas, muy buena condición. Sí falta aún darle más densidad a la espalda y que los dorsales salgan un poquito más de abajo, un poquito más de amplitud, pero eso se va a lograr con el trabajo. Pero me quedé muy contento con el trabajo de Ana. Fue la primera vez que pude convivir con ella de manera presencial, fue la primera vez que la pude subir, que la pude preparar y subirla aquí a un Mister México, y me quedé muy contento con ella. Y ella también muy accesible y muy contenta y emocionada por su participación. ¿Te gustó la categoría? ¿No te gustó? ¿Tú qué piensas? ¿O a ti te gustaría probar otra cosa? ¿Cómo te sientes tú? ¿Chiquita? No, pues que falta tiempo. O sea, te lo digo porque mi esposa, por ejemplo, fue bikini primero, ¿ok? Y ya de bikini dijo, es que a mí me gusta entrenar pesado, a mí me gusta entrenar duro, y las bikinis no entrenan así. Entonces, bueno, nos vamos a figura. Y ella tardó un año, 2 años y medio trabajando para figura y después hizo figura. El primer año le fue bien y hasta el segundo ganó absoluto juvenil. O sea, 2 años compitiendo en figura. Entonces, esta es su primera. Entonces, ahora, imagínate ya un año entero chambeando, así en este enfoque, dándole más grosura a la espalda, porque realmente yo no quiero que te veas grande como ella. O sea, la verdad, yo no quiero que te veas grande como ella. Sí quiero que te veas grande, pero así como tú estás, a mí se me hace muy bien. O sea, solamente falta agregarle un poquito más de densidad a tu espalda y a tus hombros y a los glúteos. Y es todo, porque te lo juro que cuando veas las fotos que te tomaron, no te falta mucho. O sea, a lo mejor tú sientes y dices, es que estoy chiquita. Pues sí, a un lado de los que estaban ahí, sí, ¿ok? Pero la verdad, yo no quiero que te veas así. O sea, yo no quiero que llegues a ese punto. O sea, yo creo que ya es un punto más estético. Eso me gusta. Me gusta esa aceptación de los resultados, ¿vale? Porque, sinceramente, yo cuando subo a un atleta, nunca puedo asegurar que van a ganar. Creo que nadie puede asegurar eso. Pero lo que sí te puedo asegurar es que cuando un atleta mío se va a subir a competir, te puedo asegurar que se va a ver muy bien. Te puedo asegurar que se hizo lo mejor que se pudo. Yo no dejo que se suban si se ven mal. Yo no dejo que se presenten si se nota que no hicieron su dieta, no hicieron su cardio, no se esforzaron lo suficiente. Y tengo muchos atletas a los cuales les he parado el tren a 4 semanas de competir porque no se ven como se podrían ver. Entonces, yo no les puedo asegurar nunca que van a ganar, porque eso son muchos factores. ¿Quién se presenta? ¿Qué están buscando los jueces en su momento? Muchísimos factores. No podemos controlar las boletas de los jueces. Lo que podemos controlar nada más es la puesta a punto. Podemos controlar que hagas tu dieta, que hagas tu cardio, que entrenes de manera intensa y eficiente. Y eso es lo que yo puedo asegurar, que cada atleta que subo se va a ver bien. Yo lo que estoy buscando es que cada atleta que yo suba se vea bien, en su mejor forma, en su mejor momento. Y ya si quedan o no en el top, ya ese es otro rollo.
ese ya es otro cantar, que no nos corresponde a nadie, más que analizar qué pudo haber faltado. Podemos pedir un feedback o ver cómo quedó el top 6 principal y trabajar sobre ello, es todo. Y en el caso de Ana así fue, se lo mencioné y me dijo que sí, hay que seguir trabajando, hay que seguir creciendo sin ningún problema, y me agrada mucho eso. Y el viernes, también como era de los últimos días que iba a poder entrenar con los chicos, fue un rollo encontrar dónde me dejaran grabar. Yo quería grabar el entrenamiento de los chicos, solamente el último entrenamiento, en el cual se enfoca un poquito en solamente bombear, ¿vale? Para que la carga que sigamos realizando durante los días posteriores siga siendo eficiente. 12, 13, 14, 15. Si seguimos comiendo y seguimos comiendo, la sensibilidad a la insulina que tenemos generada por la descarga de carbohidratos previo a la carga va a ir disminuyendo continuamente. Entonces, el entrenamiento que se hace de manera muy ligera, solamente para seguir estimulando las células musculares para que sigan adquiriendo los carbohidratos necesarios que estamos consumiendo para tu evento. Era muy poco lo que teníamos que entrenar, así que fue rápido, y de ahí tuve un chequeo arriba en el cuartito de arriba. Había una luz muy padre en la cual pude checar allá a Anuar, porque era el que competía el día sábado. Ya de ahí, que fue el entrenamiento express de los chicos, unas cuantas grabaciones ahí de ellos entrenando para que se les quede de recuerdo todo el tiempo. Me gusta que tengan un recuerdo de su evento, porque pues realmente no sabemos cuándo vuelvan a tener esa forma, ¿no? Uno no sabe si van a volver a competir o no. Y de ahí ya nos regresamos al respectivo hotel. Yo ya una vez que llego aquí al hotel, que ya era noche, eran como las 10, 11 más o menos, sigo trabajando, aquí tengo la laptop y sigo haciendo las cargas de todos y checándolos y pidiéndoles fotos. Siempre estoy constantemente pidiéndoles fotos porque hay que saber cómo está reaccionando el cuerpo para saber si lo que indicamos de inicio se va a mantener o no. Lo bueno es que todos iban bastante bien, así que no hubo necesidad de hacer tantos ajustes, pero sí hubo unos cuantos que hacer. Regresando al día sábado, el día sábado le tocaba competir a Anuar. Anuar viene de Sonora y desde el año pasado, en su evento debut, que fue allá en el estado de Sonora, quedó en tercer lugar y como que se picó bastante en cuestión de que quería mejorar y quería ganar, ¿no? Y dijo, pues vamos a darle. Y sí, desde que se bajó del evento, no dejó de trabajar, literalmente. Siguió trabajando, siempre envió sus checks a tiempo, siempre cumplía con lo que le exigía, con sus estudios, con todo. O sea, no tengo un pero que ponerle a Anuar. Y en Sonora, en el Mr. Sonora, el plan era que entrara principiantes, porque pesa muy poco, pesa 59 kilos. Por lo tanto, yo buscaba que entrara principiantes porque los pesos eran menores, eran hasta 70. Allá en Sonora el mínimo es 70. Entonces quería que entrara principiantes, que entrara 70 kilogramos para que estuviera un poquito nivelado, ¿no? No lo dejaron, lo metieron a novatos y fue hasta novatos hasta 75 kilogramos. Quiere decir que compitió contra gente que pesa más de 15, pesa más de 10 kilos, hasta 15 kilos más que él. Ganó primer lugar, y le dije, vámonos a México, nos venimos para acá, e igual, lo metieron a principiantes en culturismo clásico, y lo metieron también en físico-constructivismo también, hasta 65 kilogramos. Y pues para sorpresa de todos, la verdad, sí me sorprendió. Yo sabía que iba a quedar en el top, porque la condición que trae es muy buena, pero repito, o sea, tú no sabes si va a ganar o no, y ganó. Ganó sus dos categorías, bastante emocionado Anuar. No, mentira, no ganó sus dos categorías, ganó culturismo clásico, quedando en primer lugar en culturismo clásico, y en físico-constructivismo quedó en sexto lugar. Era imposible que no ganaras, güey. Te grabas muy bien.
¿Cómo te sientes? Bastante bien, la verdad, porque repito, muchas veces no sabes de dónde van a salir. Y sí, Anuar lo que tienes que es pequeño muscularmente, pero su condición es bastante buena. Y es muy engañoso también, porque tú lo puedes ver aquí abajo y dices, está flaquito. Pero ya cuando se pone a posar y expande la espalda y empieza a rayar las piernas y empieza a apretar, luce bastante, luce muy bien. Entonces ya el haber quedado en el top nacional para mí era bastante bueno. Pero ya cuando ganó la de culturismo clásico, pues la verdad fue una alegría para todos. Todos nos emocionamos bastante, junto con él y ahí pues demostramos bastante la cuestión de que si tú sigues luchando, si te sigues esforzando, si no sueltas tu objetivo, lo puedes lograr. Pasamos de un tercer lugar estatal a un primer lugar y a un primer lugar nacional, todo con chamba. Y Anuar no pesa más de 60 kilogramos, así que no es el tamaño como tal, es el trabajo que tienes y cómo lo presentas en el escenario. Anuar, no puedes quitar la vista de él, aunque tuviera menos tamaño de los demás, no puedes quitar la vista a él por lo bien que se miraba. Y de eso se trata, y eso es lo que dije ahorita. Yo no puedo asegurar que van a ganar, pero sí que se van a ver en su mejor forma, que sí van a ser alguien que resalten, que ganen, quién sabe, pero que resalten, claro que van a resaltar, porque trato de que esa sea la firma de la casa, trato de que ese sea mi trabajo con ellos, que logren la mejor forma que pudieron lograr y que eso presenten. Y finalizamos con Anuar y de ahí nos fuimos un ratito a comer. Hay unas hamburguesas porque tenía mucho antojo él. Todavía tiempo, así que nos fuimos para allá. Iniciando el día de hoy, domingo, último día ya de todo este maratón, me desperté, no tuve chance de desayunar, realmente me bañé, me tomé un café y me fui porque ya las chicas competían muy muy temprano. Compitió otra vez Frida, Geraldine y Melissa en la mañana en las categorías de principiantes. Frida, categoría de principiantes, de las chiquitas, de las pequeñas, hasta 1.60, si bien tengo entendido. Geraldine, hasta más de 1.64, y Melissa Vega compitió hasta 1.64 en wellness principiante. Tú cuando inicias, haz tu pose de lado y donde quedes, ahí quédate. Tú solo trata de girarte, porque como que tratas de acomodar la pierna y la vas haciendo más chiquita. Ah, okay. Ahí donde quedaste, ahí quédate nada más cerca del glúteo. Y es todo. Pero te ves muy bien. Una categoría muy concurrida, eran bastantes en la categoría de Frida, si mal no recuerdo eran más de 30, y se dividieron en varios bloques. Logramos el primer filtro, se logró, ya el segundo filtro ya no quedamos en las finales. Igual, repito, la presentación de Frida es bastante buena, mostró un mejor look todavía que el mismo viernes, pero no fue suficiente para alcanzar el top. Seguían pidiéndola bastantes pequeñas en estas también, en cuestión de las piernas, un poco más pequeñas, más rayadas, más condición. Hablé con Frida, conversamos. Ella me gusta mucho que toma las cosas bastante bien y ella dice, hay que seguir trabajando. Yo estoy muy feliz, yo estoy muy contenta. Espalda, lo que es los dorsales, sí, esta parte de los dorsales. Pero los hombros a mí se me hicieron muy bien, tu pose de lado. Los glúteos están muy bien, pero ahora hay que rajarlos. O sea, ahora tenemos que cambiar en que se rajen. Y eso va a ser entrenando pesado. Y me gusta mucho esa actitud de que sepan ganar y que sepan perder y que sepan que solamente es trabajo, 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 y que a fin de cuentas competir conlleva eso, competir conlleva perder o ganar. Hay esas dos opciones y no podemos estar siempre dispuestos a solamente competir si sabemos que vamos a ganar. ¿Qué chiste tiene eso? ¿Qué emoción hay en eso? El saber que yo voy porque ya sé que voy a ganar, eso no es competir, eso es ir a recoger un trofeo. Por lo tanto, me agrada mucho esa actitud de Frida. Posterior a ella sería Geraldine. ¡Aló! Ahí me sorprendió un poquito porque generalmente suelen hacer como que una división en la categoría, en la cual están todas juntas, pasa un grupo, pasa otro grupo, de ahí dividen como seis, y entre esas seis son las que van a elegir quién va a quedar en primero, segundo, tercero, todo el top. Y esta vez eligieron a cinco, pero Geraldine no estaba dentro de esa línea de cinco, entonces yo dije, bueno, pues no quedamos en el top en principiantes, así que dije, pues no pasa nada, o sea, realmente Geraldine se miraba muy bien, y ya dije, ok, no pasa nada. En el caso de Melissa, eran 39 competidoras en la categoría, 39 competidoras
competidoras. Igual, y repito, en la categoría de Melissa, que es Bikini Wellness, había chicas con unas piernas gigantes. Piernas gigantes, un tamaño enorme. Y Melissa no. Melissa no tiene un tamaño enorme, pero tenía mucha condición en sus piernas. Una back pose muy bonita, su espalda, sus hombros, sus glúteos, sus femorales se miraban bien definidos, bien marcados. Pero yo creí, la verdad, que no había quedado en el top. O sea, yo dije, pues no quedó en el top. Así que, pues bueno, ya ahí pasaron las premiaciones. Supe que Frida no había quedado, pero me dijeron que Frida llega conmigo y me dice, oye, Geraldine sí quedó. Y yo me sorprendí, la verdad. Dije, ah, pues qué padre, ¿no? Qué bueno. Nos vamos a ir con las manos vacías en la mañana del domingo. Y Geraldine va por su premio en sexto lugar, emocionado, ella muy feliz, muy contenta. Geraldine siempre tiene una actitud muy, muy positiva y me agrada mucho eso. La va a llevar muy lejos si mantiene esa actitud en cualquier cosa que ella haga, en su trabajo, en sus estudios, en sus metas personales. Siempre una actitud positiva te lleva a cosas mejores. Entonces, el pesimismo nos va hundiendo, nos va dando flojera a hacer las cosas. El ver todo de manera pesimista hace las cosas más pesadas. Y Geraldine no, Geraldine se las toma bastante a la ligera, me agrada mucho eso y sí. Con permiso, pero no alcancé a comer la comida que me tocaba antes de salir. Ay, vamos a ver. Muy contenta con su sexto lugar y yo también muy contento porque realmente yo creí que no iba a quedar, pero sí, sí quedó. Y ahí es donde me llega la otra sorpresa, donde estaba yo tomándome fotos con Geraldine, ay sí, jajaja, ja, ja. Y de repente yo no sabía que Melissa había quedado en sexto también. O sea, Melissa quedó dentro del top nacional y yo no me di cuenta, ya estaba con Vic, que es mi camarógrafo. ¿Lo mami? Sí, eso, ¿verdad? ¿A la madre? ¿Qué? Mira, no mames, para registrarte. Y te iba a buscar por Instagram. Bueno, también por Instagram. Si quieres, agrégame. Feliz. Porque no le puse el. Bueno, te grabamos. Estábamos ya grabando a Geraldine y ya ya nos íbamos a ir. De hecho, ya nos íbamos a ir y de repente llega Melissa caminando con su medalla de sexto lugar. Y yo de que, ¿qué pasó? Le dije, ella me dijo, ah, quedé en sexto. Y yo, pues me emocioné bastante porque venía ella de una noche anterior dudando bastante de ella, dudando de su capacidad, dudando repito, de que si es para ello o no esta categoría. Y ahí es donde volví a demostrar y me volví a asegurar de que lo que digo en cuestión de lo que se busca en una wellness es real. No es solamente tamaño, es un paquete completo. Y Melissa lo tiene. Falta tamaño en ese paquete completo, eso nos falta. Y eso se va a lograr con tiempo. Pero le dije, quedaste en sexto de 39. Quiere decir que le ganaste a 33 wellness de todo México. ¿Sigues dudando que no es tu categoría? ¿Sigues dudando de que no perteneces a esta categoría que tanto te gusta? Es solamente tiempo. Es muy joven, Melissa. Es muy joven todavía. Y le falta mucho camino por recorrer. Y no hay prisa para ello. Así que me dio mucho gusto que ganara su sexto lugar. Creo yo que eso le demostró que está donde tiene que estar. Que está en la categoría que a ella le gusta. Y que solamente hay que seguir trabajando y seguir trabajando. Ya posterior a eso, ya nos relajamos un poquito. Ya no me faltaba una sola. Y nos fuimos a comer un ratito. En lo que Jackie se preparaba, la bronceaban, la maquillaban y ya me habló cuando ya estaba en Baxter. Jackie es mi primera atleta clasificada en Mister México. Es la primera atleta clasificada que subo en el Mister México. Así que pues estaba yo bastante emocionado, bastante nervioso. No porque dudara de ella, solamente los nervios de subir una clasificada. Porque cuando la categoría es clasificada, quiere decir que todos se ven muy bien. Todos se ven muy bien. No es como cuando se sube alguien a principiantes o novatos y puedes decir, ah, ya no se ve tan bien. Resaltan unos cuantos, resaltan tres, resaltan dos, resaltan cinco. Y el resto, pues, dos, tres. No es que diga que no haya nivel, pero puedo decir que suelen resaltar unos cuantos que son los que se quedan siempre en el top. Pero ya cuando hablas de clasificados, quiere decir que todos son muy buenos, que son lo mejor de lo mejor de su categoría. Así que estaba bastante emocionado y nervioso por eso, porque iba con un atleta que iba a enfrentarse con lo mejor que hay en wellness. Y pues Jackie también estaba nerviosa porque ella decía que no daba el ancho, ¿no? Que le faltaba tamaño, que no daba el ancho, que se sentía muy pequeña. Jackie muchas veces me lo dijo, me veo muy pequeña, y yo le decía lo mismo que a Melissa. Tú te ves muy bien. Confía, confía. Ay, 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 que... Desconfiar, ay, ay. Daré mi máximo. Eso, exacto. Sí, así, 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 así. Eso sí. Eso sí. Pero sí necesito mucha sonrisa, ¿eh? Aunque te caigan mal los jueces. Aunque te caigan mal los jueces, sonríeles. Traes un paquete completo, eres muy armoniosa, tienes muy bonitos hombros, tienes un tren superior bastante lindo, tienes un abdomen pequeño, tienes un abdomen marcado, una cintura pequeña. ¿Falta tamaño? Sí, falta tamaño. Pero es que siempre nos va a faltar algo. Cuando competimos siempre falta algo y siempre hay algo que mejorar. Así que no podemos frenar nuestro sueño de competir solamente porque sentimos que algo nos falta, porque, spoiler, siempre nos va a faltar algo.
Siempre vamos a sentir que no estamos totalmente completos en nuestro proceso. Siempre vamos a sentir que a veces, malamente, que no somos lo suficientemente buenos. Y esos breaks mentales siempre suceden. Pero por eso hay que tener siempre los pies en la tierra. Por eso siempre tienes que confiar en tu coach. Por eso tienes un coach que te diga de una manera más objetiva si vas bien, si vas mal. Y muéstralo ahí arriba. Independientemente de lo que pase, yo estoy muy contento de ti y vas a ser un súper trabajazo. ¿Vale? Vale. Ok, dalo todo. Dalo todo, ¿ok? Perrísima, perrísimo te mirabas. Una cosa impresionante.